¿Qué tal? Saludos. Comienza la cuenta atrás para el inicio de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones europeas. Será el próximo viernes 9 de mayo. Se suceden los actos de las distintas formaciones políticas. Hoy en Valencia ha estado el cabeza de lista a nivel nacional por UPyD. Se lo contaremos además en la segunda parte del programa. Analizaremos el ambiente de precampaña de cara a las próximas elecciones con muchos invitados, entre ellos un alcalde del Partido Popular, de Paiporta, y del Partido Socialista, Albuixec. Comenzamos y lo hacemos muy pendientes de todo lo que hoy ha sido noticia en nuestra comunidad. Se lo decíamos, Francisco Sosa Wagner, eurodiputado y cabeza de lista de la formación de Rosa Díez, ha estado hoy en Valencia, ofrecía una rueda de prensa hablando de temas que interesan en Europa. El cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia, Francisco Sosa Wagner, ha criticado que las instituciones europeas no están presentes en el gran debate de Ucrania. Sosa, quien se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida en Valencia, ha destacado que no podemos permitirnos tener una guerra civil en el borde mismo del territorio europeo. Aquel ciudadano español que esté contento con la democracia degradada que nosotros tenemos en España en estos momentos, con esta democracia degradada, estos ciudadanos deben seguir votando al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Aquellos ciudadanos que no estén contentos con la democracia degradada que tenemos deben buscar otras siglas. El eurodiputado ha precisado que ese futuro debe pasar por la celebración de unas elecciones legislativas y presidenciales y ha destacado que para ello es necesario que haya tranquilidad en el territorio. Por otro lado, el cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia al Parlamento Europeo ha afirmado que las elecciones del 25 de mayo son una cita electoral muy importante para la vida diaria de los ciudadanos. Lo que se decide en Bruselas y en Estrasburgo nos afecta a todos. Europa, como tal, las instituciones europeas no están presentes en el gran debate de Ucrania. No están presentes en los foros donde se está debatiendo el problema político trascendental que se ha creado en Ucrania a las puertas de la Unión Europea. El candidato de UPyD ha rechazado la idea de que votar a un partido pequeño sea perder el voto y ha aludido al trabajo desarrollado por él en el Parlamento Europeo en sus 5 años como eurodiputado del grupo de no adscritos. Como les decíamos, días intensos de precampaña hasta el próximo viernes. Que dará comienzo la campaña electoral de cara a las próximas elecciones europeas. Se suceden los numerosos actos de los principales partidos políticos que aceleran sus programas, de manera que prácticamente todos los días tienen actividad pública de sus candidatos y dirigentes. Hoy, en Canal 7 Televalencia, hemos querido salir a la calle para ver qué opinan los valencianos y también sus preocupaciones de cara a las próximas elecciones. Las propuestas de los políticos me parecen interesantes, pero yo creo que el Parlamento Europeo no tiene poder realmente para decidir respecto a leyes o respecto a qué decisiones se toman económicas. Por lo tanto, aunque las propuestas puedan ser interesantes, el problema de ellos es que no tienen valor realmente porque no las pueden cumplir. No me importa mucho porque yo me fío mucho más de las personas que se presentan que no de las propuestas. Yo leo el periódico, veo lo que dicen y todo eso me parece muy bien. Y en el momento votaré. Y votaré, evidentemente, a la gente que me merezca más confianza. Pues son todos un atajo de sinvergüenzas, falsos. Solo hacen criticarse entre partidos y a la hora de la verdad, cuando votas a uno u a otro, no hacen absolutamente nada. Cada vez hay más paro, cada vez más miseria. Y esa es la pura realidad. O sea, todos los partidos son iguales. Creo que sí es interesante, o sea, en las propuestas que pueden estar haciendo políticos y estar metidos en la Comunidad Económica Europea, la situación que estamos atravesando, ¿no?
Opiniones, como ven, para todos los gustos. Reducir las cifras del paro juvenil, una de las lacras sociales que ahora más preocupa a los políticos. Este es el objetivo que hoy ha dado a conocer el conseller. Buenas noticias para los jóvenes menores de 25 años. Máximo Bu, conseller de Economía, ha asegurado la inversión de más de 163 millones de euros para la atención directa de jóvenes sin empleo y que no estén cursando estudios. Una ayuda que forma parte de la iniciativa europea Garantía Juvenil. La Unión Europea pone a disposición de España un fondo de 1.887 millones de euros, de los que 163 irán directos a nuestra comunidad. Tal y como afirmaba el conseller, los resultados idóneos reducirían el paro juvenil al generar más de 500 puestos de trabajo. Se han creado 500 puestos diarios, puestos de trabajo diarios para jóvenes de menos de 25 años. Por tanto, por lo menos la senda de la recuperación se ha iniciado, aunque queda mucho por hacer. Por tanto, estas jornadas son muy importantes en ese sentido de que se piense y trabajemos todos en equipo para contribuir a reducir el problema del empleo juvenil. Ha recalcado en este sentido el esfuerzo inversor de la Generalitat. En los últimos años se han destinado más de 220 millones de euros en mejorar la situación laboral de los jóvenes valencianos. Con el apoyo de estas ayudas, más de 47.000 jóvenes valencianos han podido ya encontrar un empleo en los últimos 6 años y más de 6.000 han creado su propia empresa o negocio. Cambiamos de asunto, nos hacemos eco de las declaraciones que realizaba hoy el síndic de Compromís en las Cortes, Enric Morera, en torno a Canal Nou, y es que ha propuesto que la policía de la Generalitat sea la que vigile las instalaciones de Radio Televisión Valenciana. El objetivo, evitar que se destinen gastos de 1,8 millones de euros en la seguridad y protección de las instalaciones tras el cierre de la cadena pública. La pasada semana, la Comisión de Liquidación de Radio Televisión Valenciana sacó a licitación la contratación del servicio de vigilancia y protección de los locales y hoy, precisamente, se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad. Contempla un valor estimado del contrato de 1.800.000 euros, IVA no incluido. Para Morera, la gestión de cierre de Radio Televisión Valenciana demuestra la más absoluta incompetencia del Consell, tanto por el cese de las emisiones en sí como por lo que nos está costando. En este sentido, Morera ha criticado que el Consell, dirigido por Alberto Fabra, haya sacado a licitación un contrato para la vigilancia de las instalaciones cuando esta es una labor que podría realizar perfectamente la policía autonómica y que nos costaría menos dinero a los valencianos. Hoy también hemos conocido datos sobre reciclaje y en este sentido los valencianos tenemos una buena nota. Cada valenciano recicló una media de 15,7 kilos de vidrio por habitante y año, una cifra que sitúa a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por encima de la media estatal. Datos que se han dado a conocer en la firma del nuevo convenio de colaboración entre la Generalitat y Ecovidrio. El objetivo, impulsar la recogida sostenible y eficiente de los envases de vidrio a través de los contenedores verdes. Se trata ya del cuarto convenio que firman ambas entidades, que revisa y mejora los firmados anteriormente. En esta ocasión se contempla un plan de inversión por parte de Ecovidrio que asciende a más de 20 millones para los próximos 5 años. En la actualidad hay instalados un total de 20.600 contenedores para la recuperación de vidrio y con un ratio de un contenedor por cada 248 habitantes, mejorando la media estatal. Se ha hablado mucho hoy también de formación profesional dual en la visita que el presidente de la Generalitat realizaba al Centro Florida en Catarroja. La formación profesional dual es el conjunto de acciones que tienen como finalidad proporcionar al alumnado una cualificación profesional que combine la formación recibida en un centro educativo con la actividad formativa en una empresa. La Florida de Catarroja es uno de los 55 centros pioneros de formación profesional que ha implantado este sistema en alguno de sus ciclos formativos de grado superior. El presidente Alberto Fabra ha visitado este centro, que cuenta con más de 30 años de experiencia. En él se imparten programas de posgrado, estudios universitarios, formación secundaria, formación ocupacional e idiomas. En su discurso, el jefe del Consell ha asegurado que reducir la tasa de desempleo juvenil es una de las prioridades de su gobierno. Tenemos que dar la mejor formación a nuestros jóvenes para que esa lacra que tenemos del desempleo, especialmente juvenil, vaya reduciéndose y que podamos generar más oportunidades con un mayor grado de formación.
La comunidad es la cuarta autonomía con más centros que imparten ciclo de FP dual y con más alumnos matriculados. Con el objetivo de lograr una mayor inserción laboral de los jóvenes valencianos, la Generalitat apuesta por una formación de calidad que se adapte a las necesidades de las empresas. El real indumentarista valenciano Enrique Marzal ha recibido hoy un premio importante de manos del gremio de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana. Hablamos del nuevo galardón Joya de Diamants en reconocimiento a toda su trayectoria. El premio tiene como objetivo reconocer el trabajo de grandes profesionales de la indumentaria valenciana. Con varias exposiciones, tiene el orgullo de haber vestido a miembros de la Casa Real y a otras muchas personalidades. Por otro lado, también se han concedido dos menciones de honor para la empresa textil Rafael Catalá y al periodista Julio Tormo por su labor promocionando la fiesta valenciana. Este era el momento en el que el gremio de artesanos de sastres y modistas destacaba la importancia del premio. Por parte del gremio de sastres y modistas, vemos necesaria la promoción y la divulgación de este premio para galardonar a un profesional con una trayectoria, con una trayectoria y una profesionalidad dentro de la indumentaria valenciana. Lo que pretende el gremio es que se haga de forma anual y tendrá pues dos menciones especiales que acompañarán al premio importante que es el premio Joya. Es decir, reconoceremos al profesional con el premio y las dos menciones con empresas afines que tienen algo que ver con la indumentaria. Tras más de 5 años manteniendo la herencia familiar, el joyero artesano Antonio Romero ha sido el elegido para diseñar la obra. Realizada en oro amarillo y blanco de 18 quilates, la joya lleva engastados 22 diamantes naturales en talla roseta. Cambiamos de asunto. Asibalco, la asociación de empresas instaladas en el polígono industrial Fuente del Jarro, otorgará mañana un premio especial al grupo Mecomils. Y es que el galardón va a reconocer el diseño del edificio que el grupo construyó hace precisamente 4 años. Galaxia Televisión dispone de 3 platos de 1.000 metros cuadrados, 600 metros y 400, que son de los más apreciados del sector. En 2010, Mecomils incorporó a sus instalaciones un nuevo edificio de 3 plantas con una superficie construida de 3.000 metros cuadrados que alberga en el último piso una sala de producción de programas de 800 metros cuadrados y un plató de 1.000 metros cuadrados. Mañana, como decimos, se reconocerá las imágenes que estamos viendo de este edificio al grupo Mecomils, a Galaxia Televisión, que se entregará por la tarde en las oficinas de Asibalco. Y también por toda la ciudad, estos días, como saben, podemos disfrutar los valencianos de todo un clásico. Hablamos de las Cruces de Mayo. Un total de 57 cruces adornadas con flores invaden las calles de la ciudad de Valencia. La realización de las cruces es llevada a cabo por diferentes asociaciones culturales, comisiones festivas, parroquias y también entidades que se inscriben para la participación en el concurso convocado por los RADPENAT en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Cruces que son confeccionadas por los participantes a partir de flores naturales y frescas, adornadas con flores secas, plantas, piedras, juegos de agua y de luz. Iniciamos ya nuestro paseo por comarcas y municipios de la Comunidad Valenciana, nuestra primera cita hoy en Játiva, porque allí estos días está de promoción el cantante Botifarra y es que es el protagonista de un documental. Botifarra, cantarles a Reels, es el documental sobre el cantaor xativí que muestra la historia singular de aquest fenomen de la música y la canción popular y tradicional valenciana. Botifarra va començar a cantar al carrer Puig de Xàtiva en 1975, amb només 15 anys d'edat, i a partir del 78 va recórrer els pobles de les comarques de la Costera i la Vall d'Albaida per enregistrar cançons populars transmeses oralment durant segles, interpretades pels darrers cantaors i cantaores. Després de València, la presentació tenia lloc en la seva ciutat natal, concretament a la Casa de Cultura, que es va quedar menuda. Ho farem aquest hivern, al mes de gener, començarem a fer tota la gravació, anarem a casa a tota la gent que jo havia anat fa 30 anys enrere, 30 o 35 anys,
Y bueno, la verdad es que ha estado muy, muy bonito, de veras, ha estado muy emotivo. El documental es una coproducción de Optim TV amb TV3 y el taller de audiovisuals de la Universidad de València. Compta amb guió y dirección de Albert Montón y la producción ejecutiva de Enric Canals. El miracle es produeix al 2006 quan un bon amic l'anima a gravar un disc en solitari i pujar als escenaris amb aquelles peces recopilades 20 anys abans. És llavors que es desperma un carisma inèdit, una veu potent i un espectacle que rememora les arrels més profundes. Nos acercamos ahora a la localidad de El Puig de Santa María, porque ha sido un fin de semana intenso para sus vecinos. La plaza Mariano Benlliure se vestía de gala este fin de semana para dar lugar al mercado del libro, un homenaje a la obra escrita que ha traído la presencia de 8 librerías valencianas y en el que se han desarrollado diferentes actividades como talleres, cuentacuentos y presentaciones. Una iniciativa enmarcada en El Puig, Villa del Llibre, un proyecto de actividades que constata que el municipio es una cuna cultural en todas sus variantes. Desde el Puig de Santa María siempre nos apoya mucho la cultura de leer, de aprender. Tenemos nuestros festivales propios, como el Festival de Gutenberg. Tenemos aquí el monasterio con el Museo de la Imprenta más importante a nivel europeo. Siempre estamos muy vinculados con el tema de la cultura y nosotros estamos encantados. Además, es una plaza preciosa con un no parar de gente y la verdad es que es magnífico venir acá a pasar por el Puig y culturizarse un poquito más. El evento ha contado con la presencia de varias eminencias del mundo del libro, entre las que destacaba Gabriel Castelló, quien ha presentado su última novela Princeps, el primer ciudadano de Roma, y Miguel Pérez con el libro de María. También han intervenido Josep Asensi, autor de la novela La George, historia de un mito griego, y no fueron los únicos personajes destacados. Como vemos en imagen, el conocido actor y ganador de un Goya, Alberto San Juan, cerraba la ceremonia recitando a grandes poetas españoles en el espectáculo Todo dice que sí. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes, ojos bizcos, córneas torturadas, implacables. Estamos ya muy pendientes de la información esportiva de la jornada. Conectem en directe al nostre company, Paco Lloret. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. Anem amb el repàs de los temes destacats de l'actualitat esportiva d'este dilluns, que comencen mirant cap a lo que va passar ahir en la Lliga. El València va traure un empat en el Santiago Bernabéu, empat a 2, molt meritori, perquè després de lo que havia passat en la jornada europea, pocs esperaven la resposta de l'equip de Juan Antonio Pizzi, que es va avançar en el marcador poc abans del descans amb aquest gol de Jeremy Mathieu. Després arriba la rèplica, ahí podem veure la repetició del gol en l'eixida d'un córner. El Madrid va retallar distàncies amb aquesta jugada en la que Sergio Ramos va abatre el porter Diego Alves, que per cert va ser un dels més destacats del partit. Probablement gràcies a ell el València no va encaixar més gols. Una jugada en la que els valencianistes reclamaren falta prèvia de Cristiano Ronaldo. I este és el gol del València marcat per Parejo després d'una excel·lent acció de Fegulí. El baló molt passat i amb la cama esquerra venint des de darrere marca Parejo. El València porta 3 empats consecutius, per cert, en Lliga al Santiago Bernabéu en les 3 últimes temporades, un fet que crida molt l'atenció. I tot i això, l'empat ja assegura que el València la pròxima temporada no va estar en Europa. Si haguera guanyat el partit encara tenia alguna possibilitat matemàtica, però ara ja queda fora de competició europea després de 8 anys sense perdre mai una edició d'una competició continental. Així és el gol del Madrid, que arriba passant 2 minuts ja del temps reglamentari marcat per Cristiano Ronaldo, i que li dona molta emoció a la Lliga, perquè fallaren tots els grans favorits, el Barça el dissabte i ahir el Madrid, i abans que el Madrid, l'Atlètic de Madrid, que és l'actual líder, i que va caure al camp del Llevant per 2-0. Va ser probablement la gran sorpresa de la jornada i que va confirmar la fama, legítima fama de matagegants que té el Llevant, que en sa casa, en guany, li va plantar cara al Madrid, també al Barcelona, i ahir li va guanyar 2-0 a l'Atlètic de Madrid. Primer gol molt afortunat, tenia esa jugada en la que n'hi ha un autogol de Luis Felipe, el lateral esquerre, i este és el segon marcat per Barral. Gran victòria del Llevant, Unió Esportiva, que feia 2 mesos que no guanyava un partit a casa davant la seva afició. Només n'hi ha que lamentar el comportament d'un sector de l'afició de l'Atlètic de Madrid a l'acabar el partit, quan va tindre una actitud molt
molt lletja amb el futbolista del Llevant, Pape Diop, el migcampista africà. I acabem parlant de bàsquet, perquè el València Bàsquet se'n va demà, a primera hora, a les 6:30 del matí, tenen que estar ja preparats en l'aeroport, cap a Rússia per a jugar la tornada de la final de la Eurocup davant l'equip de l'Unix Kazan. Saben vostès que en el partit de la passada setmana el València va guanyar amb una diferència favorable de 13 punts i ara ha de mantindre aquesta diferència o inclús buscar una victòria. En qualsevol cas, partit emocionant que es jugarà el dimecres a les 5 de la vesprada i que es podrà veure en pantalles gegants al pavelló de la Fonteta de manera gratuïta. Aquestes són imatges que corresponen al partit de la Lliga que va jugar el dissabte davant Bilbao Basket i que va acabar amb una, diria, còmoda victòria de l'equip de Perasovic. Això és tot. Tanquem ja per avui este resum de l'actualitat esportiva. Demà tornem. Bona nit. Muebles Lara patrocina El Tiempo. El cielo de mañana se presenta poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunos de nubes bajas acompañados de ciertas brumas durante la mañana. La jornada tendrá unas temperaturas mínimas y máximas sin cambios o en ascenso ligero. Asimismo, tendremos vientos variables flojos con brisas. Por lo que respecta a la provincia de Castellón, las variables generales se mantendrán teniendo así una jornada cálida con temperaturas máximas de 25 grados en la ciudad de Castellón y unas mínimas de 12 en Vinaros-Benicarló. Ningún cambio en lo relativo a la provincia de Valencia, que mantendrá un cielo con nubes altas y los mismos intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana. Tendremos una jornada con temperaturas dispares que podrían alcanzar los 28 grados de máxima en Xàtiva y los 7 de mínima en Requena Utiel. Misma predicción para la provincia de Alicante, en la que tendremos un cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas a lo largo del día y bajas a primeras horas de la mañana. Las temperaturas alcanzarán unas máximas de 26 grados en Alicante y Elche y unas mínimas de 13 en dichas ciudades. Para la jornada del miércoles se mantendrá el cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y algunas brumas matinales. Tendremos unas temperaturas máximas sin cambios en el norte y en ascenso ligero en el resto, acompañadas de vientos variables flojos y